tiempo para, suficiente para adaptarlo. Mirad, un paso tranquilo, un paso cansado, dado las batallas que han tenido que vivir. Creo que se van a encontrar al llegar a Caliente con los representantes de Caliente. Pocos somos los que regresamos al hogar. Va, 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 va
Ahora cara a cara, ahora lucharán cara a cara. En el espacio. ¿Dónde vais a pegar? ¡Marchad por donde habéis venido! No hay nada en esta tierra que sea vuestro y nada que podáis desear. Esta tierra es de mi señor Juan Núñez de Lara. Y nos vamos a llevar, porque nos corresponde, todos vuestros ganados y todo vuestro trigo. ¿Núñez de Lara? ¡Núñez de Lara, mi señor! ¡Ese es un traidor y un pelón al rey de Castilla! ¡Maldita sea! ¡Que se pudra su alma en el infierno! ¡Cómo sal! ¡Venga, por ello! Parece inevitable. De un lado, los almogávares que obedecen al señor de Albarracín, y del otro, los bravos hombres de Cañete, y amantes. ¡Y ¡Cerrada! No, pasos y sin romper la línea. Llamaos, pegaos al compañero. ¡Paso! ¡Gracias!
de ganado proveniente de Albarracín. ¡Capitán! 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 Ahora se procede al saqueo de los enemigos. ¡Mi capitán! ¡Su vida! ¡Es vuestra! ¡Qué valiente los de Cañete! ¡Mi señor! ¡Mi señor siempre será Juan Núñez de Lara! ¡Muere! ¡Muerto! La paz de la Castilla y Aragón. ¡Pero no deja la... ¡Está jodido, eh! ¡Mi señor! ¡A la tres cargamos contra el público! ¡Uno! Que voy a cargar, les digo, guerreros, saludad al tiempo.